in this field of global public health is that health is an integral part of realizing the health aspects. In order to have regular migration, we need to consider health aspects. So why are migrants important to global public health? There are individual factors. People come from different ethnic backgrounds, different regions. They have their own individual hereditary factors and risk factors. We have to know about those to guard against it. For instance, Warao indigenous people from Venezuela have different hereditary factors, risk factors. You have to know about those in order to be able to help them, not to neglect the differences. There are lifestyle factors. There are linguistic barriers. They might speak a different language. In case of Warao, the indigenous people, they might not speak Spanish. So we need to know how to help them when they migrate. A lot of them migrated to Brazil. In Brazil, they have interpreters for them in the camps to work with them. They have specific health problems. HIV rate in Warao used to be 60 to 80% because of some of it is because of the isolation. There are different risk factors involved, but we have to know about those. What is the lifestyle factor that is creating a risk for this group? The living conditions. They don't have access to adequate shelter, food, water. Everything that we take for granted and is required for good hygiene. They might not have that. So we need to consider living conditions of the migrants, both at their origin, in transit, and at destination. Working condition, sometimes exploitative working conditions, meaning that since they are captive audience, there are people who have been migrating and vulnerable. They have been people who are in need of employment and maybe destitute. Therefore, they are willing to work long hours without pay, without compensation, without proper compensation. Those lead to exploitative practices. So living conditions can be difficult. This happens even among internal migrants when they leave their own homes and they live somewhere else. It happens in the cities, in textile factory, in fast fashion. We like to wear, you know, expensive clothes, not expensive, but let's say good-looking clothes at a cheap price and fast. This creates fast fashion, creates sweatshops where people work hard, long hours to create something for cheaper price that can be sold to Europe, to US. Living conditions suffer. Working conditions suffer. There are social and community factors. All of us have to be cognizant of that, to be careful to prevent that stigmatization. When we talk about migrants, we have to be careful how we are thinking, how we are referring to them, even not with bad intentions. We may have very good intentions, but we have to be careful how it's going to affect people. Governments, we heard, I was very impressed, and it gave me great hope to hear from representatives of migration in Colombia who presented a very humanistic picture. We need more of that. Government policies sometimes exclude migrants, and government policies that are exclusive are no use for safe, orderly, regular migration. That needs to change based on informed opinion. A lot of policies are misinformed. They are not informed properly. That's why the migration officials we saw yesterday here gave me great hope, because clearly they spoke with good information, with enlightened opinion. So that gives me great hope. I hope other countries can follow the example of Colombia.
So everyone has the right to health. It's a basic human right. Migrants are most vulnerable people, so they need special attention for that. They face increased health risk because of many reasons. We will see, we enumerate what those reasons are shortly. They lack access to basic resources. That must be obvious to most of you, but we will see what these are. They lack equal access to healthcare. And when they have access to good healthcare and access to all of these economic opportunities, they produce benefit to their host. So let's make that possible. We want to provide them with the opportunity to have all that it takes so that they can contribute. Why are migrants vulnerable people? There are unfavorable politics, policies of the government, policies that penalize migration, that exclude them from healthcare in many countries. There is xenophobia. We are afraid of other people who look different, talk differently. Migrants lose their social support system when we move to another place. Sometimes we leave our families behind, friends behind, loss of social support. Your normal network is not there to support you. You know how much you rely on your friends here, right? In the university, that's very common. I always relied on my friends. Even at work, you are doing that. And now you have been deprived of that. That makes you vulnerable. Isolation. Sometimes if you are a regular migrant, you have to even hide. You don't show yourself in the public. And there are segments of the population who have double vulnerability. Children, women, indigenous people, sexual minorities, people living with HIV/AIDS, as an example. So these are segments of the population of migrants who not only have the vulnerability from being a migrant, but also because of their identity. Women are exploited more than men. There is gender-based violence against women. There is exploitation against children, because children have less voice, they have less representation. They have less information. They are less capable of navigating through the system. Indigenous people, same reason, are marginalized, even if they are not migrants. You are migrants and indigenous people, double vulnerability. Sexual minorities, LGBT members, same thing. If you are a minority and you are marginalized, increases your vulnerability. People living with HIV/AIDS have been shunned and isolated for a long time. There are migrants living with HIV/AIDS, even worse. Migrants face increased exposure to risks. Drowning in transit. Suffocating in airtight trucks. In the United States, for instance, in the crossing border from Mexico to US, many migrants died in airtight trucks. They risk other things like dehydration, simple things that you don't think of. Dying from lack of water on the way, from heat exhaustion. They lack shelter, water, food, sanitation. Basic things that we take for granted every day.
They need access to healthcare. They lack access to healthcare because we can see in various countries, by different misinformed policies, for instance, they have been excluded either by policy directly or by failure of the government to implement the policy indirectly, by prejudices of those who are in charge of policy, by financial barriers. They are destitute, they are traveling, and now you're requiring them to pay money ahead, up front, before they can receive health or treatment. Because sometimes doctors, nurses are prejudiced. Health providers who are supposed to be helping you, they are prejudiced. So sometimes, not all of them, but that can also be another barrier. This happened in Spain, for instance. It happens in the United States. It happens in Europe, many places. Sometimes they have legal access, but they don't know. In Singapore, Bangladeshi workers who had by law access to health insurance were not told and were given the information in Chinese, some other language they don't know. Right? Does that help them? No. So you need to be aware of their specific needs. So we look at case of Spain first. This in 2012, they declared the law. You can read that in Spanish. This is just verbatim from Spanish, so I didn't need to translate that. But Artículo 3, Asistencia Sanitaria en Situaciones Especiales. It excludes migrants from policy. This was by a conservative government in 2012. Ana Mateo was the Minister of Health, and she declared she can save 250 million euros based on exclusion of migrants. Now it's 2018, a different government has been elected. No financial savings have been demonstrated ever. No data was published. 250 million, nothing to show. But there were people who died during this time exactly because of the policy. ...15% increase in mortality in irregular migrants in 3 years compared to those who were not excluded. 23% increase in mortality in the last year of the law, which was 2015. Now, of course, the government has changed, so this policy has been rescinded. It is no longer in force. That was the case of Spain by policy. 10% of the population are migrants in Spain. But the perception was they are using up all the health and welfare money. 0.69% of the budget was used in the health system by irregular migrants. That's 20 times lower than what people perceived is the case. They actually are spending, there are many studies in Spain comparing the cost, and they are spending less than the natives by about 3-4 times. You can see if there are 10% of the population, they should be using 10% of the money, right? On average, it's 20 times less. Case of United States. 45% of irregular migrants are undocumented, are uninsured.
And I can tell you, and you probably already know, the cost of healthcare in the United States is monumental. I don't dare to get sick. If I get sick, I have to migrate, because in the United States, I don't have money to pay for my health. Imagine what happens to people who are insured, uninsured, who are not insured. 45% irregular migrants, what happens to them if they get sick? So you can understand, first of all, migrants are healthier than native population. On average, they are younger and they are healthier. But God forbid they get sick. They are penalized for using the public health system. How? They can be reported. If they apply for citizenship or change of status, it counts against them if they use the health system. These are the ways policy penalizes migrants. They have police checkpoints. Can you imagine going to the doctor and first checking your documents to see if you are allowed to be in the country? You have to feel confident when you go to your to a hospital, to your doctor, no? But what happens in this case? They prevent you from going to the doctor. It's a deterrent. In reality, migrants subsidize the rest of the population in the United States. What does that mean? They put money into the, essentially there is a bank of all the money that health insurance should go to, the public health insurance. They contribute 52%, I'm sorry, their expenditure is 52% less than the native born in the US. And the uninsured, the ones who don't even have insurance, are even less, 61% less expenditure. But in terms of their contribution, they generated from 2002 to 2009 every year a surplus of $11 to $17 billion. That means they contributed the money to Medicare Health Insurance Trust Fund, this common bank for health insurance, but they withdrew so little money that $11 billion stayed there at least. That's a tremendous amount of money, contribution of migrants. But what is the perception? That they used up all the welfare. They gave you a gift of $11 billion. But they lack access to healthcare in sexual and reproductive health. They are excluded from prenatal care, important case, right? Because during pregnancy, we accept that everybody should receive care. They are excluded from that. So first, reproductive health care. Treatment of HIV, prevented from treatment of HIV. Treatment of sexually transmitted infections, other infections, prevented from that. They can be denied entry or deported in different countries. It used to be the case in many countries, and now there are only few left that have that, but this is one of the ways countries penalize migrants. When they are detained, which happens a lot in the United States, when they don't have documents, they get stopped for even minor things like traffic stop. They are driving, the cop stops them, the police stops them. They put them in detention center. In detention center, they might not have had
access to medication. Essential medication for HIV, for instance, which is antiretroviral treatment, they may not get at the right time, the right amount, continuously and regularly, which means the virus becomes resistant. You cannot treat the virus after it becomes resistant, it becomes harder. What happens to the health of the population? Not only the person who has the HIV, but also now it threatens other people. But this is not because migrants brought disease, it's because the policy of the government is creating disease. It can create that for everybody, native born too, if they weren't given the medication, they will also have resistance, same. This is a study that was done by International Monetary Fund, and it found for every 1% increase in proportion of adult proportion in the population, there was a 2% increase in gross national product. So the country is earning. You increase your proportion of population by 1%, the country earns for that 2% of their GNP. This also shows you that to have the migrants not only helps the high income portion of people, but low income portion of the population too. Both of those 10% bottom earners, meaning the 10% who are earning less than everybody in the society, and the people who are earning more than 90% of the rest of the people, both of them increase their income because of the presence of international migrants. So same is true of burden of mortality and morbidity. That is, in all cases, we can see that morbidity decreases when they have access to healthcare. That's the case of Spain, and it is stratified by different origins, people from different countries coming in, by various number of years in the country, and by gender. But in all cases, when they have more access, they have better health and the cost decreases. Other studies have shown in other countries, that's also the case, the more savings you will have as the result of having a greater proportion of migrants who are being treated in time, in a timely fashion. As you can see, for Germany, for instance, as the prevalence of hypertension goes up, being treated in the country, 5%, 10%, the cost goes down, it doesn't go up. The cost of treating hypertension actually is going down at every increase in the prevalence of hypertension. So does it help to treat international migrants? Does it save us money? Or is it costing? It's saving tons of money. Same is true of Greece. Same is true of Sweden. In all the cases, we can see data are showing you that there is cost saving in giving access to healthcare, not in denying access to healthcare. What are the chances that migrants are bringing disease? Very little that they are bringing disease, but there's great chance that they will be exposed to disease. So in some cases, for instance, the pathogen travel, it's not because the migrants are bringing pathogens, it's because we have commerce, we have globalized commerce. In the ballast of the ship, the water that they put in the ship to balance the ship in the water, different pathogens can grow.
Vibrio cholera, the bacteria for cholera, grows in the ballast of the ship, commerce, has nothing to do with migrants. Rats in shipping merchandise for bubonic plague, for instance, commerce, has nothing to do with migrants. Antimicrobial resistant bacteria in shipment of tires, commerce. But nobody asks people to stop trading, because we live on that, right? You want to have your tires for your car, you want to have this for that. We want commerce to continue, but then we are targeting migrants incorrectly. Has nothing to do with that. Zootonic crossovers from animal to human virus, nothing to do with migrants. Air travel, tourists, somebody like me who is coming here, I'm bringing some virus nobody knows, right? Why? Because I was in the airplane. But nobody asked me, oh, you're the one who's bringing. But coming from crossing the border in a poor state, then I would be suspect. That's incorrect. So no systematic risk from migrants in tuberculosis. No systematic risk. HIV, very minimal risk. Has nothing to do with migrants, really. Hepatitis B, hepatitis C, nothing to do with migrants. Any of the infectious diseases you can think of. Influenza, air travel, yeah. Tourists, yeah, but not migrants. Vector-borne diseases, malaria, for instance, carried by mosquitoes. They are not because somebody crossed the border. Antimicrobial resistant, many other sources of transmission. This is precisely a threat to migrants, but not a threat from migrants. Rare infections that we watch in the news or in movies, Ebola, things like that, they are rare, exotic, and they are not endemic to the countries where migrants go to at all. They are in the countries where they reside. But the risk to migrants is in all of these cases is increased. So what do we need to do? Voluntary screening. So this is our response. If we want to have an informed response in migration, this is what we do. Voluntary screening, not forced screening. There should never be screening that is forced upon migrant population. But they should have the access to vaccination, voluntary screening, access to clean water, adequate shelter. We have to prevent sexual exploitation, which is one of the big dangers, and provide prevention resources and equal access to healthcare. These have the same line. They don't have increased presence of non-communicable diseases, it's not going to burden the system. All of these perceptions we have seen are incorrect. Same for longer term immigrants. They actually become worse because of staying in the host country. They usually start to assimilate and use the habits of the host countries and they become more unhealthy. It's not that they were unhealthy. So we need to keep protecting and promoting the health of migrants. We need interdisciplinary-based approach, include many different fields, public health, basic science, clinical medicine, behavioral sciences, psychologists in here, take heed. We need law in order to protect the rights of migrants. We need to engage foreign policy and economics. And all of these is evidence-based. We are not asking for favors. We are just saying, be rational, use your head, use data. It has to be multi-level strategy, meaning use the individual factors, address individual factors, but also work with the host communities, educate people,
but educate both migrants to their rights and educate the host communities to the benefits of the migrants and to act against xenophobia. Is one example of community action. Community action is a very good remedy for xenophobia, for wrong policies. It shows the will of the public. Everybody here can participate in contributing to actions that are pro-migrant. We have to educate them to access healthcare. Sometimes people are unaware. It has to have a comprehensive framework, meaning that we cannot just work with one part of government, for instance, or one part of public health system. Structuring health policies that are conducive to the goals. Integrated health system, meaning from diagnosis to treatment, everything has to be linked together. And at the end, this is who we work for. Thank you. Agradecemos al doctor por su intervención. En este momento, si alguna persona tiene alguna pregunta respecto a la temática mencionada anteriormente, la conferencia que acaba de finalizar. El Departamento de Internacionalización de la Universidad de la Costa. Hay una pregunta. Adelante. A los grupos por 100.000 habitantes en general de una comunidad o 100.000 de cada uno de los segmentos. No sé si explico bien la pregunta. O sea, usted mostró unas prevalencias de delitos unas incidencias, más bien, de delitos por cada 100.000 habitantes en Texas. La pregunta es si en la población originaria los 100.000, el índice de delitos corresponde a 100.000 habitantes originarios o a la población total. Porque, digamos, las diferencias podrían explicarse desde el punto de vista de los números. Obvio que los nativos son números más grandes y por eso podría explicar un mayor número de delitos. Esa es una primera pregunta. La segunda, profesor Kamiar, estas corrientes migratorias de las últimas épocas son diferentes a las migratorias anteriores donde uno podía observar con mayor facilidad una integración a la comunidad de los países huéspedes. O los que cambiamos fuimos los receptores. Es decir, ¿dónde está la diferencia para que hoy día uno vea lo que esos guetos que ve en Europa, todo lo que pasa también en Estados Unidos e incluso en nuestro país ahora frente a un fenómeno que estamos viviendo? ¿Qué es lo que realmente cambió? ¿Cambiaron los migrantes o cambiamos los receptores?
I say it in English. That I respond in English. So first, in response to the question regarding the numbers in crime, I think you were referring to in Texas, for instance. So those are proportions. The proportions are lower in all of the undocumented irregular migrants or regular migrants, always lower. Regarding the second question, which is what has changed? It's probably a combination of factors. One is that the willingness of host countries in general has changed. And this is because of politics. Politics have changed. Sometimes I think when there are two factors. Great massive migrations are occurring because of many political reasons. I mean, it's complicated, of course, to talk about that, and I don't want to go outside of my area of expertise, but historically, it's obvious who is responsible for massive migrations in Syria, for instance. They destroyed the country. Where are they going to go? The destruction came from outside. It wasn't internally produced. Where should they go? So that was one. The other thing is that the same countries who created this problem closed their doors to the migrants they created. That's another one. Why? Because both of those events come from politics that are not progressive. They are backwards politics. They are reactionary politics. So the population also is persuaded by the rhetoric of the politicians. This is a case in the United States and many countries in Europe. Unfortunately, we see that wave dominating today. Thank you for your question. Buenos días. Gracias, Camiar, por la presentación. Creo que ha sido bastante motivadora a tratar de transformar nuestras percepciones sobre los procesos migratorios, pero más que sobre los procesos, sobre las personas que migran. Y quisiera como rescatar una frase que mencionabas, y es la necesidad de que veamos estos hechos, estos fenómenos, no solo desde el buen corazón, es decir, no solo desde la solidaridad y tratar de dar ayudas a las personas que la necesitan porque llegan en condiciones de alta vulnerabilidad, sino también de basarse en los hechos, en los datos. Actualmente nosotros estamos viviendo procesos en la ciudad de mucha delincuencia, de mucha violencia, y entonces empiezan a aparecer los comentarios prejuiciosos o xenofóbicos donde dice es por culpa de los venezolanos. Pero sería muy interesante que empezáramos a mirar cuántos de esos delitos son cometidos por personas que han llegado y cuántos por las personas que ya eran residentes de la ciudad o nativos. Porque creo que eso va a empezar a mostrar una realidad que existe, que sabemos, pero que no, ahora queremos culpar, claro, al que llega con más vulnerabilidad, entonces a ese le tiramos el agua sucia. Pero pienso que es súper importante eso. Pienso que los medios de comunicación, nosotros tenemos aquí un programa de comunicación social y medios digitales. Sabemos los desafíos que se enfrentan a través de las redes sociales donde se publica tanta información que realmente no es cierta. Entonces, nuestros profesionales que se están formando en comunicación tienen un gran desafío en tratar de mostrar con datos, con evidencias, la información y no promover en los titulares de las notas de prensa información que conlleve a incrementar la xenofobia. Pienso que eso es un gran desafío que tenemos en Colombia, el tema de medios de comunicación, y es global, o sea, no solamente en Colombia, es un fenómeno global, en cómo se transmite la información. Entonces, este tipo de conferencia, este espacio, todo lo que nos has dicho, pienso que es una motivación para que tratemos de basarnos en hechos, en datos, en la información que nos permite ver realmente el comportamiento de estos fenómenos
para poder actuar realmente de una manera racional, como bien lo ha señalado. Entonces, más que una pregunta, es un agradecimiento por mostrarnos todos estos indicadores de tantos países y hacernos ver otras realidades y otras perspectivas sobre el fenómeno. Gracias. Es muy importante saberlo y hacer todos qué podemos hacer así. Agradecemos por su intervención y el Departamento de Internacionalización agradece por su intervención, su participación en Visión 2019 en calidad de conferencista. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en Visión 2019 con la conferencia ¿La legislación migratoria chilena contribuye a la inclusión social del migrante? A cargo de Carl Müller, profesor de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Bienvenido. El profesor Carl Müller es abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho, convención en Derecho Internacional de la Universidad de Chile y doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de su trayectoria fue tercer secretario y cónsul de la Embajada de Chile en Canadá, segundo secretario y cónsul de la Embajada de Chile en Alemania, secretario del Comité de Ética Científico Zona Norte de la Universidad Santo Tomás. Es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Viña del Mar y director del programa Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social de la misma institución. Bienvenido. Muchas gracias, profesor. Sí. Muchas gracias. Sí, a veces la tecnología me supera un poco, pero estoy aprendiendo a usar esto, gracias. Muchas gracias por la invitación. No quiero dar nombres porque siempre se me queda alguno afuera, pero agradecer desde el rector y a todas las demás autoridades por esta invitación. Y lo canalizo a través del profesor James Fraser, que me ha tenido que soportar a través de los emails. Y, bueno, más de algunas le respondí un poco tarde, pero siempre le respondí. Y además aprovecho de agradecer en especial a los estudiantes que están apoyando en esta actividad, porque sé que es muy estresante organizar este tipo de actividades. Pero ya viene el fin de semana, así que van a tener su merecido descanso, porque ha resultado realmente todo muy bien y los felicito por esta gran iniciativa. También agradezco esta oportunidad porque me permite volver a Colombia por segunda vez. Estuve acá en el 2001 en Bogotá y siempre recuerdo con especial cariño Colombia y me sentí siempre muy bien acá. Y cuando estaba también en el ministerio teníamos siempre muy buenas relaciones con nuestros colegas colombianos, sentíamos casi como, no sé, una empatía muy grande. Y acá de verdad me siento en casa. Una pequeña anécdota para que vean cómo, lo bien que me siento acá. Llegué al hotel acá y me dijeron, ¿acá tiene el aire acondicionado en su habitación? Me dijo, no, sin aire acondicionado, prefiero sentir la naturaleza así viva acá. Así que me miró un poco raro, pero yo feliz acá, ¿sí? Así que, sin aire, sí. Así que, y último comentario que no puedo dejar de evitar, siempre lo siento, como una forma de gratitud. Siento acá que ustedes tienen una cultura y una identidad muy fuerte, y eso lo aprecio porque siempre valoro lo que ustedes han logrado a pesar del sufrimiento que han tenido en su historia, desde los años 50 en adelante. A pesar de eso, valoren lo que han logrado a pesar de esa situación y a lo que han llegado, y mantener su identidad y su gran nación, digamos. Y lo digo con real cariño. Vamos a lo nuestro. Lo que quería presentar acá era un tema que en realidad en Chile se está presentando y desarrollando hace poco. Voy a partir con un dato que es el que, o una información que luego la vamos a desarrollar a lo largo del tema y finalmente al final, valga la redundancia, y es que en Chile, recién en el año 2013, estamos tratando de fijar una política en materia de migración. No hemos tenido nunca una política o una ley que regule esta materia de manera integral. No la hemos tenido nunca.
Pero antes de ver la parte de la legislación y sin aburrirlos con derecho, que es mi profesión, vamos a ver algunos datos también al respecto. Para que vean cómo esto ha evolucionado rápidamente en Chile y cómo esto ha impactado en los últimos 2-3 años. Ahí hay una estadística que proviene del Instituto de Derechos Humanos de mi país, que es un órgano del Estado que vela y promueve los derechos humanos, e hizo esa estadística, o sea, esa relación histórica, aproximada. Podemos ver que a comienzos de los años 90, finales del 89, comienzos del 90, ese era el número de migrantes, 48.000 en Chile. Luego, en la década siguiente, aumentó 20.000, o sea, a 63.000. 10 años después, a 136.000 al año 2009. Y luego, una aproximación también, del 2009 al 2017, cerca de 500.000. Ha evolucionado de esa manera. Luego tenemos el dato del censo del 2017, en que el censo arrojó que en Chile había 710.000 personas extranjeras residentes y que equivalía a un 35% de la población. Además, según ese informe del estudio jesuita en Chile, el dato también es interesante en el sentido de que el 67% de la población migrante que se radica en Chile lo hizo entre los años 2010 y 2017. Y claramente, cerca de 2/3 del total de los extranjeros en Chile lleva menos de 10 años en nuestro país. Y ese porcentaje llega al 61%, lo hizo entre el año 2015 y el 2017. Luego hay una estimación ya a finales del año pasado, en que la población migrante en Chile asciende a 1.251.000 habitantes. Eso equivale en relación con nuestra población, que es aproximadamente de 18 millones, un poco más de habitantes, al 6,5% de la población. O sea, en un periodo de un poco más de un año, aumentó en un 2% la población migrante en nuestro país. Saltemos nuestra diapositiva, perdón, ya la vamos a ver en una gráfica más amigable. Otro dato interesante, a diciembre del año pasado, la población migrante más numerosa es la venezolana, luego la peruana, luego Haití y Colombia, y bueno, también Bolivia, Argentina. Pero quedémonos con los cuatro primeros, ¿por qué? Porque efectivamente en un periodo muy breve, de un año no más que eso, Venezuela llegó al primer lugar. Históricamente siempre fueron los peruanos y los colombianos, que eran la población migrante más numerosa en Chile, pero por razones propias de los países, especialmente Haití y Venezuela, se explica ese aumento que ahí se indica tan rápido y tan numeroso de venezolanos y haitianos en nuestro país. Y eso generó también, a su vez, una reacción política y legislativa que vamos a ver en nuestro país a continuación. Pero es bueno recordar esa cifra, porque en realidad, históricamente, desde los años 90, en que empezamos a recibir muchos migrantes, la primera población migrante más numerosa siempre fueron los peruanos. Incluso en el centro de Santiago todos la conocen como Little Lima, la pequeña Lima, digamos. Además se dice en inglés, no sé por qué, pero siempre dicen la pequeña Lima. Otro dato interesante, a propósito de lo que decía el profesor Camar, la población migrante en Chile es joven. La mayor cantidad de población migrante en Chile fluctúa entre los 20 y los 40 años. A propósito de la carga supuesta que significaría para el sistema de educación o de especialmente salud, que no es tal. En cuanto al género o sexo, la población migrante es mayoritariamente un 51% hombres y un 48,4% mujeres. Acá esta imagen, esta información podemos, como se suele decir, matar dos pájaros por un tiro, es la siguiente. Primero, la información que es correcta y un dato positivo, que los migrantes en Chile tienen ingresos superiores en la media que a los nacionales. Un 28% más que el ingreso medio chileno. Eso es así. Pero ahí pueden ver también que la misma información relativa al ingreso se puede manejar de distintas maneras. En sentido positivo, en sentido negativo. El migrante es un aporte para la sociedad o es un lastre para la sociedad. Pero es la misma información. Depende de esa estadística, qué es lo que queremos informar.
¿Queremos dar una buena imagen o queremos tratar de dar una mala imagen respecto a los migrantes? Otro dato que también a veces no se menciona, claramente con un espíritu de resaltar el aspecto negativo de la migración, es este, que en Chile también se da cuenta que el migrante tiene un nivel de educación más elevado que el nacional. El dato ahí indica que mientras las personas nacidas en Chile tienen en promedio 11 años de escolaridad, el migrante tienen 12,6 años de estudio en promedio. Paréntesis, una pequeña anécdota. Cada vez que voy a llenar benzina, ¿no? Gas al auto, ¿cómo se llama? Gasolina, quien me atiende, o me ayuda en la gasolinería, nosotros decimos la bomba, es un médico cirujano colombiano. Yo soy médico cirujano, perdón, es venezolano. O sea, un médico cirujano me pone la gasolina en el auto, venezolano. A propósito de este dato. Teniendo a la vista estos datos, veamos qué estamos tratando de hacer en Chile en cuanto a la legislación y recordando que estamos recién, en estos últimos años, tratando de establecer una política en materia de migraciones, una política integral. Y quería partir con el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por una razón bien sencilla, pero que me da un poco vergüenza decirlo, pero lo digo en términos académicos, porque en Chile se sostuvo y se sostiene hasta el día de hoy por la actual autoridad que migrar no es un derecho humano. Lo han dicho, ¿no? El Ministerio del Interior. Yo quedé así con los plop, ¿qué es eso? Y en circunstancias está ese artículo que no es difícil de entender, claramente habla de que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Si eso no es migrar, yo no sé lo que es eso. O sea, es un derecho humano. Lo que pasa es que mi autoridad en algún momento dijo, y lo sigue diciendo, que no es un derecho humano, ¿no? Con todos los efectos jurídicos y políticos que eso tiene, político en sentido amplio, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La Declaración Universal. Además, Chile, como la mayoría de los estados, es parte de esos tratados. Esas siglas se refieren a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre el Trabajador Migrante. ¿Qué obligaciones hemos asumido? Son normas básicas que todos entendemos, porque es el enfoque de derechos y las normas sobre derechos humanos están escritas en un lenguaje muy amplio y comprensivo y comprensible. Primero, la obligación de no discriminar. Segundo, respetar y garantizar los derechos. Tercero, la libertad de circulación, a propósito del derecho humano de emigrar. Y finalmente, bueno, reiterando lo anterior, migrar es un derecho humano. En nuestro marco regulatorio, en Chile, tenemos el artículo 19, que es el que enumera una serie de derechos humanos. No los vamos a enumerar acá, pero lo importante acá es destacar que dice eso, que está subrayado, asegura a todas las personas, y luego la enumeración de una serie de derechos fundamentales. Y cuando dice a todas las personas, incluye obviamente a los migrantes, y a migrantes sin apellido, sin calificativo, regular o irregular, todas las personas. Lo dice nuestra Constitución. Luego, por una ley relativamente reciente, se consagra la definición de discriminación. Y claramente se consagró por una norma, algo que puede ser obvio, pero es bueno por certeza jurídica y seguridad jurídica regularlo y decirlo, se prohíbe y se sanciona la discriminación por diversas razones, entre ellas por nacionalidad. Luego, aquí tenemos una norma, perdón, una ley, el decreto ley, y ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, el decreto ley 1094, se los menciono por el año, 1975, que se dictó en época de dictadura, y es una norma vigente en nuestro país. Y es esa norma, esa legislación, esa regulación de la migración que es la que se está tratando de mejorar. Y eso sí es un aspecto positivo en nuestro país hoy en día. ¿En qué se basa esa regulación vigente hasta el día de hoy?
centra y entrega la regulación de la migración al Ministerio del Interior y como un tema, una materia de seguridad pública. Y también la entrega a la Policía de Investigación, esta regulación. ¿Y qué regula? Fundamentalmente está centrada en la regulación de la migración en frontera y viéndolo como un tema de o un problema de seguridad nacional y de interés nacional, más que en relación con un enfoque de derechos. Entonces, teniendo presente esa normativa que es del año 65, que además de su origen, obviamente, muy cuestionable, por decirlo menos, y además de sus características propias de la época que se dictó, que busca proteger más bien al Estado frente a la invasión de la migración, se han logrado algunos cambios. Primero, esta ley que se aprobó hace aproximadamente 8 años, en 2010-2011, yo creo que fue un hito, y es que se extrajo del decreto ley de la dictadura una nueva norma y se creó una ley, se aprobó una ley sobre los refugiados y se consagra toda la normativa propia del Estatuto de los Refugiados, y eso significó un avance bastante revolucionario jurídicamente y también políticamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque recogimos todos los principios y normas que deben proteger al refugiado, entre ellos, y es bueno recordarlo porque ya vamos a ver más adelante, se está tratando de aprobar una nueva ley que contradice esta. Pero por lo menos tenemos esta norma que dice, primero, el famoso principio de no devolución del refugiado, incluida la prohibición del rechazo en frontera. Eso lo consagramos nosotros y está además en tratados de los cuales también Colombia es parte. Tenemos que cumplir eso. La no sanción del ingreso ilegal. O sea, no se le puede tipificar como delito el ingreso ilegal de un refugiado a un país, a un Estado. La confidencialidad de toda la información que se pueda recibir del migrante que quiera alegar su estatus de refugiado. Piense, porque generalmente puede ser un perseguido político o por otra razón. El principio de no discriminación, el trato más favorable posible para el refugiado, incluso tratar de darle un trato mejor incluso que al nacional, por las razones propias que está viviendo el refugiado, y el principio o el criterio de la unidad familiar. Todo eso ya está consagrado en nuestra legislación. Ahora bien, con respecto a lo que les comentaba, recién el año 2013 se presentó un proyecto de ley para regular de manera integral el tema de la migración. El 2013 y el 2018 se presentaron algunas modificaciones, iniciativas que tienen un buen propósito, que son esas, y además lo que se mencionó acá a propósito del Pacto de Naciones Unidas en materia de migraciones, se consagra en estas modificaciones, en estas propuestas, una migración segura, ordenada y regular. Se consagra también la igualdad de derechos y obligaciones. Se busca la integración, la inserción social del migrante a la sociedad chilena y también se declara oficialmente el respeto a los derechos humanos o derechos fundamentales. En la ley, es un proyecto de ley, se contemplan una serie de materias, pero podemos mencionar como algo positivo, aunque también vamos a ver que tienen problemas bastante graves estos aspectos, pero como algo positivo, la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Un Consejo de Política Migratoria, que busca orientar en esta materia, fijar las políticas gruesas en materia de migraciones, se crea un registro, o se propone la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, y finalmente un tema, yo lo agregué, un tema práctico, el reconocimiento de títulos. Detengámonos, perdón, brevemente en algunos de estos aspectos. Con respecto a la creación del Servicio Nacional de Migraciones, se puede efectivamente valorar como un avance o como una mejora en nuestra situación, porque se crea una institución que no existe. Hoy en día el tema de migración está entregado a un departamento, a una sección dentro del Ministerio del Interior. No hay una institucionalidad que pueda velar y regular esta materia. La gran crítica es que este servicio y esta materia sigue estando focalizada en relación con el Ministerio del Interior y además se han, con el actual gobierno, suprimido una serie de órganos que tenían el carácter de consultivos, que consultaban sobre todo a la sociedad civil. Y esos fueron eliminados o derogados.
paréntesis, se creó, se ha sido un nuevo consejo, pero que trata el tema de migraciones, por ejemplo, con otras materias como, por ejemplo, desastres naturales. O sea, claro, mezclaron todo en un solo consejo y esa fue una de las grandes críticas en la actual situación. Y además se hizo a través de medidas administrativas. Y por último, también se produce o se intensifica el efecto que se reduce y casi se elimina la participación de la ciudadanía en la posibilidad de fijar políticas en materia de migraciones. En el proyecto de ley eso tampoco se mejora. Otro aspecto que se regula en la legislación son la creación de o la regulación de las visas. No voy a entrar en el detalle, pero no agobiarlos con eso. Pero se hace la distinción entre una residencia temporal y definitiva. Y en cuanto a la residencia temporal, se establece una serie de categorías que las va a fijar el servicio de migraciones. Y además, un aspecto sí positivo es que las categorías de migración o de visa es flexible. Por lo tanto, se permite que, dadas las situaciones que pueden variar, de mayor o menor migración, la autoridad va a poder fijar una nueva categoría de visas para agilizar la entrega de esta documentación y evitar la migración irregular. El gran defecto de esto, o la crítica, es que no hay ninguna certeza en cuanto a cuáles van a ser los motivos y la discrecionalidad. Esto queda entregado simplemente a la discrecionalidad de la autoridad de turno, no obstante lo positivo que pueda ser. Un aspecto muy de detalle, pero quería mencionarlo, porque en mi país todavía el reconocimiento de título está entregado fundamentalmente a una universidad, que es la Universidad de Chile, que es la universidad estatal, por excelencia históricamente la más importante, y ella todavía, en ella está centrada esta labor de reconocer título. Esto hoy en día se agiliza y se mejora porque se va a permitir que diversas universidades del Estado puedan efectuar esta función del reconocimiento de título, y eso claramente va a también contribuir a que la migración no sea irregular. El otro tema que claramente es cuestionable, y aunque pueda tener una buena intención, es la creación de un registro nacional de extranjeros. También el propósito, nuevamente, de la autoridad actual, del gobierno actual, es propender a una migración regular, ¿no es cierto?, ordenada y segura. Pero claramente crear un registro nacional de extranjeros lleva a pensar en que hay una situación de discriminación, porque tenemos un registro civil, un registro en que se anotan todos los datos de las personas y con eso basta. O sea, por eso mencioné al comienzo el principio de no discriminación. ¿Qué sentido tiene tener un registro especial para extranjeros? Mi padre fue extranjero hace 60 años atrás y no hubo necesidad, digamos, de tantos que vinieron a Chile o fueron a Chile como migrantes. No hay una necesidad particular de un registro especial. Y además, porque se empieza a sospechar claramente, especialmente por un migrante, qué van a hacer o cómo van a usar mis datos. Hay un problema grave con respecto al respeto de la privacidad de los datos personales, aunque tenemos una legislación en la materia. Por lo tanto, este registro nacional ha generado muchas críticas en mi país. Junto con esta legislación que se trata de aprobar, se han adoptado algunas otras medidas. Primero, se consagra que el ingreso ilegal al país no es delito, pero a la vez se consagra en el proyecto de ley que se debe agilizar la expulsión de extranjeros que ingresan al país por pasos no habilitados. Por lo tanto, el legislador y el Estado en este caso caen en una profunda contradicción, ¿no? Porque se reconoce que el refugiado y la figura de ingresar ilegalmente al país no debe ser un delito, pero a la vez, si eres sorprendido ingresando por un paso no habilitado, vas a ser expulsado. Es una contradicción absoluta porque lo propio del refugiado es que va a tratar de ingresar precisamente por un paso no habilitado, por las condiciones propias del refugiado. Entonces, el legislador a mí me llama la atención y hablándole con otros colegas de otras áreas, sociología, trabajo social, etc., no logran comprender estas contradicciones en nuestra normativa. Y claramente esa norma, como bien dice ahí, y esto es extraído del manual, perdón, del anuario del Instituto de Derechos Humanos, claramente esa política da cuenta de que la motivación del Estado es que quien ingresa al país en estas condiciones es un delincuente.
en circunstancias que no podemos tener ese prejuicio, básicamente por el principio de no discriminación. Aquí simplemente, para no marearlos con las visas, se crearon una serie de categorías de visas y además muchas se crearon vía acto administrativo simplemente y claramente con el propósito de motivar también una migración bastante elitista y clasista, especialmente a propósito, por ejemplo, está mencionada ahí la visa de residencia temporaria de orientación internacional. Solamente van a poder obtener esa visa quienes hayan obtenido un título que tengan un título de posgrado de las 150 universidades de mejor ranking en ranking WOS. Entonces, claro, no tiene mayor, claramente es elitista esa visa. Y además, lo que se buscó y ahora se estableció administrativamente, no por ley, pero también el propósito es ese, que las visas solamente se puedan obtener en el extranjero, no en el país, en Chile. Lo que se podía eventualmente. Ahora ya eso se prohibió. También para restringir el ingreso de extranjeros al país. Además, por una situación particular, se estableció una visa de turismo hace aproximadamente un año, creo yo, un poco menos, para los ciudadanos haitianos. Efectivamente, para restringir el ingreso de haitianos que estaban ingresando masivamente y no había exigencia de una visa de turismo y se les exigió que obtuvieran en Haití una visa de turismo, nuevamente para frenar eventualmente el ingreso masivo de ciudadanos haitianos. Si recuerdan la estadística anterior, ya estaba en el tercer lugar, ¿no? Claro, se trata de frenar exigiendo esta visa de turismo en Haití. Otra también visa que se impuso fue esta visa de responsabilidad democrática para nacionales venezolanos, con la misma intención de frenar el ingreso de estos migrantes. ¿Qué problema generó esto? Me prestan la diapositiva siguiente. Efectivamente, particularmente con estas dos últimas visas, se genera la discusión de que claramente estamos frente a un acto de discriminación por parte del Estado. Uno puede pensar en la buena intención y la buena fe de la autoridad, ¿no es cierto? Yo no voy a prejuzgar eso, pero sí, incluso todos los estados pueden fijar, ¿no es cierto?, requisitos para ingresar al país. Yo para venir a Colombia tuve que cumplir una serie de requisitos, pero en el caso de Haití generalmente está el prejuicio, bueno, habrá sido un requisito de carácter discriminatorio, pero más allá de si fue o no una medida discriminatoria, yo creo que en principio no lo es, porque efectivamente un estado tiene el derecho para fijar visa de turismo al estado que quiera, ¿no? Y además la razón que se esgrimió fue correcta, quiero regularizar, ordenar y que la migración se asegura. Y tenemos que pensar que ese es el real propósito genuino de la autoridad, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Y eso lo saben mejor los sociólogos, con una visa de este tipo no se va a evitar la migración. Incluso se puede forzar la migración irregular con mayor razón. El migrante, si tiene la necesidad de migrar, lo va a hacer sí o sí. Y además, a propósito de la visa con Venezuela, se genera un efecto a veces no esperado. En el caso de Venezuela, esta visa, ¿no es cierto?, de responsabilidad democrática, se tiene que presentar un certificado de antecedentes penales. Y Venezuela empezó luego a exigir un cobro por ese certificado. Entonces, el pobre venezolano que además quería migrar tenía que pagar no solamente por la visa, sino además por el certificado de antecedentes penales que además la autoridad nacional venezolana le exigía un mayor costo. Fue un efecto no querido, digamos. Aun cuando el efecto positivo de la visa de responsabilidad democrática era que le da al venezolano una residencia y un estatus jurídico regular inmediatamente, cumplió los requisitos. Junto con todas estas medidas que acabamos de ver, el actual gobierno comenzó el año pasado con lo que se denomina un proceso de regularización extraordinario para lograr que todos los migrantes que tuvieran situación de irregularidad en mi país pudieran acceder a una visa. Y este proceso se inició en abril del año pasado y finalizó el 23 de julio del año pasado. Luego se inicia una segunda etapa de procesamiento de todos los datos para eventualmente la autoridad otorgar la visa respectiva al migrante que se encontraba en situación irregular.
Y esta segunda etapa finaliza en julio de este año. Este proceso, si bien fue muy valorado incluso por los propios migrantes, porque obviamente se les iba a regularizar y entregar su documentación, según también el informe del Instituto de Derechos Humanos, generó también mucha controversia y crítica. Y ahí están algunas de las razones. Falta de información, efectivamente se generó mucha confusión al respecto, poca claridad con respecto a los costos, un detalle que para nuestro caso fue muy relevante, la falta de traductores de creolé. Y el otro tema es que muchas personas buscan regularizar su situación en el país para acceder a trabajo, salud, educación, entre otros, pero eso nuevamente es discriminatorio, porque como vimos, por la legislación y por las normas y los tratados internacionales de los cuales nosotros somos parte, el migrante, para acceder especialmente al derecho a la salud, no necesita estar en situación de regularidad en Chile. Y de hecho, vía decreto, vía administrativa, en Chile se garantiza el acceso a la salud, incluso al migrante que no es regular. Eso ya está garantizado, pero vía un acto administrativo, no por ley. Y además también está garantizado administrativamente el acceso a la salud, perdón, a la educación, a los niños de hijos de migrantes que sean indocumentados o estén en situación irregular. Incluso esa documentación del Ministerio de Educación indica que aun cuando el niño o niña o adolescente no tenga una inscripción, una documentación, basta con su inscripción en el sistema educativo nacional chileno. Y con eso accede al sistema de educación nacional. Eso ya está garantizado. ¿Cuál fue el resultado de este proceso de regularización? Se inscribieron, se registraron, perdón, 156.000 personas, y de las cuales 110.000 ya se les entregó la documentación respectiva y podríamos decir son regulares. Pero claro, que esa cifra de 40.000 o no sé, miles que todavía están en una situación de incertidumbre. Como comentarios finales, más que conclusiones, porque claro, esto requiere mucho mayor análisis, pero claramente la regulación y la política de Chile en esta materia todavía es una política que busca y regula esta materia perdón, de migraciones centrada en el control de fronteras, básicamente. La migración todavía es vista como un tema un problema de seguridad pública. Claramente hay una ausencia de enfoque de derecho. Pequeño paréntesis. Nuevamente yo creo que hay una contradicción, incluso tal vez como característica nacional, creo yo. Declaramos, ¿no es cierto?, ciertos principios fundamentales, como vimos, ¿cierto?, pero a la vez los vulneramos groseramente. Entonces, eso da cuenta que no hay una clara o sistemática regulación con un enfoque de derecho en esta materia. No se reconoce el derecho de emigrar como un derecho humano. Se ha vulnerado yo creo que brutalmente el derecho a un debido proceso, especialmente en los casos de expulsiones. Lo digo en términos académicos, lo que pasa es que yo todavía tengo un trauma, por eso lo sé, como fui funcionario de la Cancillería tantos años, pero ahora opino libremente como académico. La meta del Estado, está dicho también, del actual gobierno, es poder expulsar cerca de 2.000 personas al año. Se ha dicho en la prensa. Siempre y cuando, obviamente, corresponda a casos de migrantes que hayan cometido algunas infracciones o delitos, etc. Lo que pasa es que en esos casos ha habido situaciones en que claramente a una persona, por ejemplo, se le ha separado de su familia. Y ha sucedido. Y uno queda y dice, wow, ¿qué pasó acá? Porque por mucho que sea una persona migrante que esté en situación irregular, que haya cometido incluso un delito, pensando ya como abogado, ¿no es cierto?, yo no puedo separarla de su familia, por lo menos que haya un proceso mucho más extenso, incluso en el tiempo, que le permita ejercer todos los recursos para ver si efectivamente está, digámoslo así en términos fáciles, correctamente expulsado. Perfectamente un Estado puede expulsar a alguien, especialmente un extranjero, eventualmente por las razones que, especialmente si ha cometido un delito, pero que sea regularmente también esa expulsión, se le garanticen todos sus derechos. Y si tiene una familia, bueno, yo privilegiaría por lo menos que cumpla una condena en el país, no expulsarlo. Pero esos casos han ocurrido.
Luego, la otra debilidad es que claramente la institucionalidad en Chile en esta materia es débil. Tenemos un departamento que depende, una sección que depende del Ministerio del Interior. Nada más que eso. ¿Avances y logros? Sí, yo creo que ha habido avances. ¿En qué sentido? En que estamos tratando de aprobar una ley y que efectivamente está tratando de regular esta materia de migraciones como lo que es, una materia que debe ser analizada, regulada de una, como un fenómeno multidimensional. No basta simplemente aprobar una ley o analizarlo desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el punto de vista sociológico, psicológico y, por cierto, de las ciencias políticas. Yo creo que claramente ese sería el mayor avance en ese sentido, aun cuando yo creo que son más las debilidades que los logros. Y por último, claro, un poco pequeño, quería destacar esa idea, ¿cierto? Esa frase, de una novela que yo recomiendo que la lean, de 1984, de George Orwell, que la leí cuando yo era joven universitario y volví a leer la novela hace un par de años. Y dice eso, si se le permitiera entrar en contacto con extranjeros, podría descubrir que no son criaturas, que son criaturas similares y que la mayoría de lo que se les ha dicho es mentira. Se rompería así el mundo cerrado donde vive y quizás desaparecería el odio, el miedo y el fanatismo en que se basa su moral. Yo creo que eso hay todavía, por ejemplo, en la legislación que vimos acá o en la política que hay en Chile. En general, a propósito de lo que también vimos en cómo se maneja esto en la información, hay mucho temor a lo desconocido y el migrante muchas veces para nosotros es un desconocido. Pero ojalá podamos recordar eso también. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Karl Müller por su participación y en nombre del Departamento de Internacionalización de la Universidad de la Costa, hacemos una entrega de certificado por su participación en Visión 2019. Gracias. Es el turno para la conferencia El impacto de la migración venezolana, una crisis urbana, a cargo de Karina Lakovitz, consultora en asuntos urbanos. Antes de continuar con la segunda conferencia, la tercera conferencia en Visión 2019, las personas que tengan alguna duda al respecto de la conferencia que acaba de finalizar, tienen un espacio abierto para las dudas que desea aclarar. Karina Lakovitz es especialista en temas de desarrollo urbano y resiliencia y consultora en el Banco Mundial. Entre 2014 y 2017 se desempeñó como representante del gobierno de Austria ante el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante sus funciones en el BID, estructuró una cooperación técnica entre la red de universidades en Austria, el BID y socios claves en Latinoamérica y el Caribe, para promover diseño urbano, participativo y sostenible en ciudades latinoamericanas. Tiene experiencia trabajando en el occidente de África y en Latinoamérica. Es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bienvenido. Gracias. Buenos días. A ver cómo funciona esto. Si tienen alguna pregunta sobre la presentación de Karl Müller anterior, podemos responder a todas las preguntas juntos, ¿no? Bueno, mi nombre es Karina Lakovitz. Yo hice un trabajo para la Flaxo Costa Rica en los últimos meses sobre el impacto de la migración venezolana en centros urbanos en la región. Y me invitaron hoy para compartirles un par de mis reflexiones sobre eso.
Perdón por mi acento es austríaco, no es gringo. Quiero aclarar eso porque aquí es la bandera de los Estados Unidos al lado de mi foto y no soy de los Estados Unidos. La migración desde Venezuela hacia los países en América Latina en los últimos años ha sido un éxodo sin precedentes en la historia reciente de esta región. Y yo voy a comentar hoy que aquí se trata de una crisis urbana, que los impactos de esta migración se concentran en centros urbanos y así es estrechamente relacionado con la poca resiliencia de las ciudades que ya existía y que se ve exacerbada con esa crisis migratoria. Es un fenómeno que vemos también en otras partes del mundo, como Líbano, Jordania, Turquía, como resultado de la migración desde Siria, que también se concentran en ciudades en esta región que enfrentan los mismos desafíos que las ciudades aquí en Colombia y en otros países en la región. Y yo voy a también insistir que no son solamente desafíos, sino oportunidades para estas ciudades de tomar este momento para fortalecer la gestión urbana y así beneficiar no solamente una población migrante, sino también los residentes de las ciudades en general. Para desarrollar ese argumento voy a dar un poco el contexto de la migración, luego hablar de los riesgos urbanos, como los veo, y enfocarme un poco en el caso de Colombia, que conozco mejor, pero también es el país que más está afectado por esta migración. Ahora bien, en los últimos dos días hemos escuchado mucho de estos números, pero los voy a repetir una vez más. En los últimos dos o tres años han salido más que 3 millones de venezolanos de su país y las Naciones Unidas estiman que ese número va a llegar a más que 5 millones al final de este año. Cada día salen más que 5.500 venezolanos de su país. Yo creo que también vale destacar que el hecho que tenemos este éxodo sin precedente, sin que haya pasado ni una guerra ni un desastre natural para causar esta migración, hace que es un fenómeno extraordinario, incluso a nivel mundial. Y yo creo que las cifras que vemos aquí lo demuestran. Para dimensionar un poco la magnitud de lo que estamos viendo, quiero comparar la migración desde Venezuela con otras crisis migratorias en el mundo. Y ahí ven el caso de Siria, que tanto se ha hablado en el mundo en general, especialmente también en Europa, como hemos escuchado hoy, donde han salido más que 5 millones de refugiados. Desde el 2011, es decir, en 7-8 años, en el caso de Venezuela, como hemos visto, acabamos de ver, la gran mayoría de los 3 millones de venezolanos han salido en 2 años. 2 años. Y ahí ven los otros crisis migratorios en el mundo, como Afganistán, Somalia, también Myanmar, que estaba tanto en la prensa. Venezuela se ve muy encima, en términos numerales, de todos estos otros crisis. Hablando de los países receptores de los refugiados, aquí vemos Turquía, que ha acogido más que 3 millones de refugiados de Siria. En los últimos 7 años han entrado estos 3 millones de personas. En el caso de Colombia, otra vez, contamos con un número que hasta ahorita actualizado, ya llegamos a alrededor de 1.5 millones de personas que han llegado en 2 años y 3 años. Es decir, el impacto es muy, muy grave en muy, muy corto tiempo.
Y en, al nivel mundial es realmente extraordinario. Yo creo, bueno, aquí ven una foto, yo estoy segura que ustedes han visto mucho de las fotos de la frontera, pero solamente para dimensionar un poco qué es cuando estamos hablando de 5.500 personas saliendo de un país cada día y pasando de la frontera hasta Colombia. El número es realmente grande. Y aquí ven un mapa bueno, de toda la región, y como hemos escuchado justo ahorita, los venezolanos no todos se quedan en Colombia. Tenemos ya cifras como 500.000 personas de Venezuela han llegado a Perú, a Ecuador, más que 200.000 personas, y como mi colega acaba de presentar, ya casi 300.000 personas que llegaron a Chile y también a Argentina. Bueno, ahora hablar un poco sobre los riesgos urbanos que veo. Como he dicho antes, la mayoría de los venezolanos se concentran o han llegado a centros urbanos. Algunas ciudades en Colombia han incrementado por 20% su población en 2-3 años. Ayer escuchamos de un representante de la región, creo que de la ciudad de Barranquilla, que las cifras oficiales hablan de un 10% incremento de la población en la ciudad aquí, que él cree que la cifra actual es al menos 20%. Por lo general, las ciudades más afectadas son ciudades que ya cuentan con pocos recursos como para atender su propia población. Son ciudades que enfrentan problemas con sus municipalidades en términos de una gestión urbana, en gestión de la ciudad efectiva y eficiente. Y por lo tanto, los impactos que vemos en términos de acceso a vivienda, acceso a agua, saneamiento, más allá de educación y salud, como hemos escuchado hoy también, son muy graves. Y al no poder atender a esta migración migrante, muchas veces esta demanda se ha traducido en una ocupación de espacio público, de calles, de parques, asentamientos informales, invasiones ilegales también en zonas de riesgo, en zonas donde no se puede vivir porque son zonas mucho de riesgo de inundaciones, de erosión de suelo, etc. Y expone a miles de personas a riesgos y de desastres naturales muy graves. ¿Por qué estamos hablando de eso? El International Panel on Climate Change, el panel internacional que da los informes más importantes que tenemos en el mundo sobre el cambio climático, dice que los riesgos del cambio climático, que van incrementando cada día, cada año, se concentran en centros urbanos en países de desarrollo. Dice que 90% de los muertos de desastres naturales tienen lugar en países de desarrollo, países como los países en América Latina, especialmente en barrios pobres o informales de las ciudades. Eso es importante tener en cuenta en América Latina, porque América Latina es la región más urbanizada en el mundo, junto con América del Norte. Ya entre el 80-90% de la población en la región vive en ciudades, ya no vive en el campo, en el país rural. Y esta urbanización en América Latina ha sido muy, muy rápido. Desde los años 50 del siglo pasado, la población urbana en la región ha incrementado más que 7 veces. Y esta urbanización tan rápida
ha hecho que las ciudades enfrentan muchos desafíos, como he dicho antes, en la planificación urbana, la capacidad de planificar cómo se expande la ciudad, los costos de infraestructuras que muchas ciudades no pueden servir, muchos impactos ambientales y impactos en poder atender a una población con servicios básicos, como también el tema de la vivienda. América Latina se habla de que el déficit habitacional es del 30%, y que ya un 20% de la población urbana vive en slums. ¿Qué son slums? Yo creo que aquí se habla de asentamientos informales, se habla de invasiones informales. Las Naciones Unidas, aquí otro número. Primero para la definición. Las Naciones Unidas definen un asentamiento informal, un slum, como un asentamiento compuesto por hogares que tienen uno de estos cinco características: falta de acceso al agua, a instalaciones de saneamiento, que tiene graves implicaciones en temas de salud pública, insuficiente área de vivienda por persona, la calidad de la estructura de la vivienda sea muy precaria y no existe seguridad de tenencia. Ahora bien, en América Latina, se habla de alrededor de 100 millones de personas viviendo en la región en este tipo de barrio informal. Número que no ha cambiado mucho desde los años 90 y se estima que se va a incrementar hasta 160 millones de personas. Es decir, en términos absolutos, el número va creciendo. Y 60% de la vivienda construida en la región cada año se considera vivienda informal. Y esta vivienda, con el cambio climático, está cada vez más expuesto a desastres naturales. ¿Por qué? Por su localización, como he dicho antes, en terreno donde no se debería de vivir, por su vulnerabilidad y su a riesgos en general, por su estructura muy precaria, por la falta de formalidad y acceso a servicios en general. Entonces, ¿qué opciones tiene un municipio para hacer estos barrios más resilientes y formalizarlo? Es claramente un tema de la inversión pública y de infraestructura que tiene que ser dirigido a estas ciudades. Y ahí les quiero dar un pequeño dato. El Banco Mundial ha hecho unas estimaciones muy complicadas sobre el gasto en infraestructura, tanto pública y privado, en las diferentes regiones del mundo, y muestra que Latinoamérica gasta por debajo de las otras regiones en el mundo en términos de infraestructura. La única región que gasta menos que Latinoamérica es África, pero todas las demás regiones en Asia y Europa gastan alrededor de, entre el 4 y 7% de su bruto interno producto en infraestructura. Latinoamérica no. Entonces hay varias razones por qué las ciudades se encuentran tan difícil atender a una población que vive en estos asentamientos informales, en zonas de riesgo. Uno, la falta de recursos. Como hemos dicho, el mejoramiento de un barrio ya consolidado, donde tú quieres expandir la infraestructura después de ya que está instalado el barrio, es hasta 8 veces más costoso que de planificar el barrio con un buen red de infraestructura desde el inicio.
la información y la capacidad del municipio. Muchos municipios no cuentan con los instrumentos de la planificación urbana estratégica de largo plazo, en base de estudios de riesgo actualizados que puedan identificar zonas de vulnerabilidad donde puedes vivir, donde no puedes vivir, y que puedan mitigar el asentamiento de personas. Y finalmente, también falta de incentivos. Muchas veces la municipalidad no puede proveer ni medidas básicas para la mitigación del riesgo, porque esto daría un toque de formalidad a un barrio, a un asentamiento que no debería de existir en esta zona por ser tan riesgoso. En fin, les quería dar un poco este contexto y este panorama para entender un poco los riesgos y los costos de una urbanización informal que ya vemos dándose como un impacto muy clave de esta migración en la región, en América Latina. Cuando migrantes, aquí ven otra vez el número y las cifras de la migración Colombia desde el enero de este año, de venezolanos que han llegado a Colombia. Cuando migrantes llegan a la ciudad, pero tienen pocos recursos como para integrarse en un mercado de vivienda formal, no tienen los recursos para ni comprar una casa, ni arrendar una casa, no tienen los documentos, no tienen el ingreso para poder pagar la renta en el largo plazo, no tienen mucha alternativa. ¿Qué van a hacer? Lo que pasa es que se asientan en el espacio público, en las calles, en terreno baldío de la ciudad. Y muchas veces el terreno es baldío porque justamente es inundable, es alrededor de cuencas y lagunas, que son fuentes muy importantes de aguas para la ciudad. Entonces son impactos también que estamos viendo en el largo plazo, en la salud pública, etc. La situación está más exacerbada en Colombia que en los otros países en la región. ¿Por qué? Porque aquí llega la gente con pocos recursos. En lo general, los migrantes que llegan hasta Argentina, hasta Chile, cuentan con más recursos, con una red familiar un poco más amplia. Y por lo tanto, en estos países, el tema de los asentamientos informales no se ve todavía tan grave como lo vemos en Colombia. Con respecto a los números, yo creo que hemos escuchado varios números en estos dos días. Es muy difícil, muy complejo monitorear un flujo migratorio, como se pueden imaginar. Ahí ven el número de venezolanos irregulares en Colombia. Migración Colombia cuenta con un 40% de los venezolanos que están aquí en un estatus irregular. Cuando se habla con autoridades de municipios, con ACNUR, etc., el número se estima que es mucho más alto que eso. Entonces, muy difícil tener una información del número de los venezolanos en el país, de la localización de los venezolanos al nivel subnacional. Ahí también Colombia es el único país en la región que tiene una base de datos completa sobre dónde los venezolanos, dónde los migrantes se están ubicando en el país, en qué ciudad, en qué municipalidad, etc. También yo he encontrado los números en Ecuador o en Perú. El conteo de los migrantes es más actualizado del año 2017, es decir, antes de la gran ola de migratorio. No tienen los números. Colombia realmente ha sido mucho más avanzado en esta gestión. Y no existe información completa sobre las condiciones de vivienda de los migrantes tampoco. ¿Por qué digo eso? Todo eso es muy importante si uno quiere armar una política pública para atender este fenómeno. Si uno ni sabe dónde está el migrante, ni sabe cómo vive el migrante, es muy difícil poder
responder a una situación de vulnerabilidad. Como he dicho, en Colombia se observa que los impactos de la migración están concentrados geográficamente en centros urbanos, tanto en la frontera, es decir, en La Guajira, en Arauca, Norte Santander, pero también en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. En Bogotá ya se cuenta con 260.000 venezolanos en la ciudad de Bogotá. Es la concentración más alta de venezolanos en el país. También en Perú se dice que un 85% de los migrantes de Venezuela están en Lima. Y eso también está en línea con tendencias globales, es decir, un 60% de los refugiados en el mundo están en ciudades, no están en campamentos, se integran en ciudades en Turquía, en Jordania, en Lebanon, como he dicho antes, los refugiados de Siria, y traen desafíos para las ciudades de gestionar este impacto. También sabemos del mismo fenómeno de desplazamiento en Colombia como resultado del conflicto armado, que es un fenómeno urbano en el sentido de que muchas veces los desplazados, las víctimas, llegan a las ciudades y conocemos barrios consolidados, como por ejemplo Ciudad Bolívar en Bogotá. ¿Quién ha escuchado de Ciudad Bolívar en Bogotá? Sí, algunas. Es un barrio que surge de un origen del desplazamiento, del conflicto. Es gente de toda Colombia que fue desplazado, que se fueron a Bogotá y consolidaron un barrio informalmente que ahora es un barrio importante, grande de Bogotá. Los municipios de la frontera, incluso la costa Caribe, son los más afectados por la migración de Venezuela hoy en día. Pero ya presentaban grandes deficiencias en su desarrollo social y económico, con un alto nivel de pobreza en muchos casos y un déficit en servicios básicos y vivienda comparado con el promedio nacional del país de Colombia. Por ejemplo, tomamos el tema del déficit habitacional, el déficit de la vivienda. En el país, el promedio del déficit habitacional es 13%. Esto es el promedio para todo el país. Pero justo en estas zonas fronterizas, que son históricamente rezagadas en su desarrollo, el déficit habitacional es hasta 53%. 53% comparado con 13, que es el promedio nacional. Ahí, como ven en esta información, que son datos del gobierno que han publicado el año pasado como parte del COMPES, del documento que mencionaron ayer, ven algunas ciudades y municipios en el país como Maicao. ¿Dónde está Maicao? ¿Más atrás? ¿Quién sabe? Ah, sí, en La Guajira. Maicao tiene un déficit habitacional de 80%. Es decir, 80% de su población no vive en condiciones habitacionales adecuadas, de vivienda digna. Y a esto se suma una gran cantidad de migrantes y recién llegados desde Venezuela, que ya cuentan con al menos un 19% de la población urbana. ¿Qué es el resultado? Ahí ven Santa Lucía, déficit habitacional 86%. 86% de la población en Santa Lucía no tiene vivienda digna. Arauca, casi un 50%, y ahí un 20% de migrantes en comparación de su población. Los impactos son enormes y las cifras realmente impactantes. ¿Y cuál es el resultado? Los migrantes terminan asentándose en lugares informales
y territorios de por sí no deberían de estar viviendo por temas del riesgo, por ser expuestos a desastres naturales, a inundaciones, a erosiones del suelo, a otros temas de esta naturaleza. Esto ha generado la ocupación de espacios públicos como parque o vías del casco viejo. Aquí, ¿quién ha escuchado de Villa Caracas en Barranquilla? ¿Quién ha escuchado de esto? ¿Quién puede decir algo sobre, saben cómo vive la gente ahí? ¿Cómo se ven las casas? ¿Cómo se ven el suelo? ¿Han visto fotos de Villa Caracas? ¿Se publica fotos en revistas? ¿Se puede ver? Sí. Sí, yo he visto algunas fotos y las condiciones de vivir ahí son realmente impactantes, es muy grave, es muy difícil. El gobierno mismo dice que hasta un 37% de los migrantes vive en situaciones habitacionales muy precarias. Un censo de ACNUR en La Guajira, que se hizo en el noviembre del año pasado con casi 800 personas de venezolanos, demuestra una proporción de 70% de migrantes que dice que vive o en la calle o en barrios informales. Aquí dice, situación habitacional en Colombia, 40% en un asentamiento informal, 28% vive en la calle. En mis entrevistas con autoridades en Santa Marta, en Barranquilla, en Río Hacha, también me confirmaron un incremento muy grave de asentamientos informales, también muy rápido, y en zonas de la ciudad donde ya hubo reasentamientos de personas en el pasado, porque no se puede vivir allí. En el municipio de Arauca se identificaron al menos 10 asentamientos localizados en zonas inundables, a lo largo de la ribera del río. Aquí en Brisas del Norte, un asentamiento en Río Hacha, que tiene su origen en el 2015, cuando un grupo de 35 familias fue desplazado de un parque en la ciudad y empezaron esta ocupación de suelo simplemente con la construcción de mano de casas de plástico, de lata, y hoy en día cuentan con 308 familias o 1.200 personas. Y las conexiones de agua y electricidad si existen, son artesanales. Y los problemas se los pueden imaginar, ¿no? El suelo no absorbe el agua, están todo el tiempo inundándose. La erosión del suelo es feroz. Aquí se come el mar, se come aquí el suelo, y a los 5 metros de aquí empieza el asentamiento. Y cada año tienen que moverse más al tanto, pero no pueden, porque tampoco tienen mucho terreno. Y también la contaminación resultando de que a 200 metros de acá el agua negro de la ciudad sale al mar sin estar filtrado. Y cada persona que se pone aquí en el mar está realmente contaminado. Y la única razón por la cual la comunidad pudo quedarse hasta ahorita y pudo evitar la evacuación era porque tienen muchos grupos o familias retornados que son colombianos y por tanto insisten en su derecho de estar donde están. Entonces, pensándolo, si fueran solamente venezolanos, no sé si todavía podrían vivir allí. Pero ¿cuál es su alternativa en el día de hoy? Para concluir, quisiera partir diciendo lo siguiente.
La respuesta que ha dado Colombia a esta crisis ha sido solidaria, humanitaria y relativamente efectiva. Y yo digo eso como austríaca, que yo no tengo mucho orgullo con la respuesta de Europa frente a la migración desde Siria desde el año 2015. La gran crisis migratoria que tanto se habla en el mundo, que ni tiene los más mínimos impactos realmente comparado con lo que se ve en Colombia, pero la respuesta en Europa yo creo que no ha sido tan solidaria. El mismo Felipe Muñoz es el gerente de la frontera aquí en Colombia, y responsable para toda la gestión de la migración aquí. Él mismo dijo que esta crisis le ha cambiado a Colombia para siempre. La mayoría o muchos de estos migrantes venezolanos están para quedarse, y muchos todavía están esperando la llegada de sus familiares de Venezuela. Esos impactos de la migración se concentran en ciudades y presentan importantes desafíos para las ciudades, muchos de ellos que no cuentan con una gestión muy eficiente y efectiva de su municipalidad. Pero precisamente por esa razón yo quiero insistir que también es una gran oportunidad para las ciudades mismas, para las ciudades de invertir en mejorar y fortalecer su gestión urbana y fortalecer sus instrumentos para desarrollar una estrategia del desarrollo urbano que incorpore este flujo migratorio y este impacto de la migración. Como he dicho, la mayoría de los municipios fronterizas no cuentan con los instrumentos o la financiación de incorporar este fenómeno en su gestión urbana. En lo general no cuentan con instrumentos de la planificación y control de uso del suelo para mitigar asentamientos, para saber dónde es una zona de vulnerabilidad, de riesgo, dónde se puede vivir, dónde no se puede vivir. Las ciudades más grandes en Colombia tienen otras temáticas, tienen más control sobre el uso del suelo y por tanto pueden mitigar mejor los asentamientos informales, pero por ley también los subsidios para la vivienda que da el gobierno, hay programas de vivienda, son exclusivamente para los colombianos o colombianos y retornados, pero no son para los venezolanos. Entonces ahí hay que pensar cómo se puede flexibilizar un poco este marco legal para incorporar el migrante en programas de subsidios de vivienda, de arrienda, de etcétera, que ya existen. Creo que es una oportunidad para todos. Yo quisiera, como estamos en una universidad, quisiera insistir que es una oportunidad para los municipios, para la academia, para el sector privado y para la gente en general. ¿Por qué para los municipios? Fortalecer la planificación urbana, actualizar los catastros, eso es una oportunidad de incrementar la recaudación tributaria y así abrir espacios para nuevas inversiones. Para la academia, tiene un rol en cómo hacerlo, tiene un rol en entrenar especialistas urbanas, tiene un rol en diseñar estudios de riesgo, estudios de vulnerabilidad, en pensar cómo incluir el tema de la adaptación en la gestión urbana. ¿Cómo hacer que nuestras ciudades sean más resilientes? También el sector privado beneficia de una mejor planificación urbana. Y claramente, una mejor planificación es un beneficio para el migrante, pero también para la población residente en las ciudades que ya sufrían muchos años de una poco robusta gestión de sus territorios.
Y finalmente quiero también decir que yo creo que para los municipios ellos harían bien elevar esta problemática también a la agenda pública nacional. Hasta ahora todo ha pasado muy rápido y la respuesta ha sido muy de corto plazo, de cortoplacista, yo creo que se dice. Pero los municipios yo creo que tienen un rol muy importante en esta agenda y en pensar más en el largo plazo de cómo nos va a afectar esto hoy, mañana y en los 10 años que vienen. Y pueden aprovechar esta problemática hoy en día para llamar atención a una necesidad que ya existía muchos años y que yo creo que ahorita es el momento para insistir que tenemos que hoy invertir en un fortalecimiento de nuestros instrumentos de la planificación, de la financiación y para crear ciudades que sean más resilientes en el futuro. Gracias. Agradecemos mucho por su intervención. Abrimos un espacio para las personas que deseen resolver alguna duda o inquietud. Ya es hora de almuerzo, creo. Bueno, el Departamento de Internacionalización de la Universidad de la Costa agradece mucho su participación en Visión 2019. Para todas las personas que solicitaron equipo para la traducción, pueden levantar la mano y las personas de staff se acercarán a sus puestos para hacer la devolución de los respectivos documentos de identidad. En este momento nos preparamos para la charla Experiencias con migrantes venezolanos, en la cual intervendrá el señor Danilo Gómez, de la Subdirección Pastoral Social, Arquidiócesis de Barranquilla. Bienvenido. Buenos días, estimados amigos, señores estudiantes, señores docentes, invitados especiales. Muchas gracias por esta asistencia y por escuchar esta parte. Mi nombre es Danilo Gómez Iglesias, yo me desempeño como subdirector de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla. Esta parte que le voy a proponer, a mostrar, a socializar, es como el aterrizar un poquito toda esta dinámica de los hermanos migrantes, cómo de alguna manera desde la Iglesia Católica se ha hecho una atención, digamos, lo más oportuna posible para la atención a estas personas que vienen con esta gran problemática ya desde hace varios años. Entonces la idea es como socializar eso y ver algo inicialmente como para contextualizarnos y muy de pronto rápidamente
No sé si de pronto en otras ponencias tuvieron oportunidad de ver algo de esas estadísticas que, a pesar que son números fríos de pronto para algunos y que para uno es muy difícil entenderlos, para otro pues no representa de pronto esa importancia en el ejercicio, nos muestran una realidad que son esas personas que están aquí, cuántos tenemos y cuántos van a llegar en los meses subsiguientes, los años subsiguientes. Entonces, vamos a empezar como esa parte de esa experiencia con migrantes venezolanos, las acciones realizadas, como les decía, desde la Iglesia Católica a través de la pastoral social. Las estadísticas nacionales, estos son datos que están en lo público y que son entregados por la Oficina de Migración. Tenemos a la fecha, digamos en este primer corte de enero a marzo, 1.260.594, con un aumento de una población de 85.851.000 ciudadanos adicionales que han llegado en corte del año inmediatamente anterior, del 2018. Preocupante, de pronto no tanto, ya en la medida en que hemos ido caminando este ejercicio, sabíamos que la cantidad va a aumentar y va a ir progresivamente en aumento meses tras meses, y más con las dinámicas que se están dando ahorita en el vecino país. Migración Colombia detalló que hasta el 31 de diciembre del año pasado residían 1.174, el aumento de 85.000 personas, y de esos, de los cuales, de los 1.174, un 40% eran ciudadanos irregulares, aproximadamente 470.000, casi la mitad. Personas que llegan aquí a nuestro país sin ningún documento, o en el peor de los casos venían con sus documentos y en la trocha, en todo este paseo desafortunado que tienen que dar para llegar a nuestro país, pierden los documentos, se los decomisan algunos actores que están en el intermedio y bueno, llegan aquí sin nada. Tenemos un gran número de esos que están por ahí deambulando, que vemos a diario, que vemos en las esquinas, que vemos en los semáforos. Ellos hacen parte de ese gran número. Pero ¿a dónde han llegado? Cuando llegan, cuando salen de ese, del vecino país, pareciera que la ciudad más acogedora son las ciudades fronterizas. Y vemos que los datos nos muestran otra cosa. Bogotá es la ciudad donde más venezolanos han llegado, 278.511 personas. Estos datos son dinámicos. O sea, hoy estoy diciendo yo que hay esto, mañana ya pueden haber muchos más. Seguido de los departamentos fronterizos de Norte de Santander, con 176.695, y La Guajira, 145.323. Uno entiende estos dos departamentos, Norte y Guajira, son fronterizos, están ahí mismito, están al ladito y es más fácil llegar ahí, ¿verdad? Hace algunos meses estuve en Bogotá haciendo lobbies con entidades internacionales, ACNUR, por ejemplo, y estuvimos visitando una de las entidades hermanas del Secretariado Nacional de la Pastoral Social en Bogotá. Y ellos tenían una oficina en el norte y allí estaban atendiendo a estos hermanos venezolanos. Entonces yo no me cabía en la cabeza, yo, si es difícil para uno que es de aquí y que tiene todos los documentos, llegar al norte de Bogotá, llegar en taxi con todas las facilidades que uno pueda tener. ¿Cómo hacen estas personas que llegan en estas condiciones, que los vemos aquí en nuestras calles, llegar a esa oficina en el norte, en un quinto piso? Y ellos me decían, no, es que aquí ellos llegan, no se preocupe que ellos llegan aquí, ellos saben cómo llegar. Sí, van a llegar, pero ¿en qué condiciones y qué tanta acción con daño estamos haciendo con tener esa oficina acá? O sea, era como el mirar humano de ese ejercicio tan distante en ubicación, de dónde llegan ellos a donde tenían que ir. Bueno, entonces esa dinámica ha seguido, no se pudo hacer nada ahí. Me imagino que hay otros espacios, otros centros más cerca en estos momentos.
En el análisis trimestral que hacíamos, 593,000 lo hacen con un permiso especial, el PEP, el permiso de permanencia. No todos quieren, no todos tienen esto, no todos lo quieren sacar, también es verdad. O sea, hay unos que no sé, se han acostumbrado como a esa instancia de permanecer ahí de forma calladita y no se someten a sacar el permiso. Una buena cantidad, miren, casi el 50% de la cantidad que veíamos inicialmente, 1,200,000. Entonces, la idea es que todos y cada uno de ellos llegue a esa instancia de tener su permiso especial. Son cosas que están proyectadas, pero la dinámica y las realidades nos muestran otras cosas. Nuestro departamento Atlántico ha sido y es un departamento receptor casi por excelencia. No olvidemos que venimos de una dinámica de recibir a nuestros hermanos desplazados, hermanos aquí de Colombia, de diferentes departamentos que llegaron aquí como fruto de esa violencia, de esa dinámica del conflicto armado en Colombia. Llegaron aquí a Barranquilla desde hace muchos años también, 12, 13, 14 años atrás, y que nos mostraba esa panorámica y le daba esa visión a Barranquilla de que siendo receptora tenía que prepararse para esto. En ese momento, ni los entes territoriales, ni las otras entidades, ya mencioné GEO, fundaciones, inclusive nosotros como iglesia, estábamos tan preparados para eso, para recibir a ese primer grupo, los desplazados, o personas en condición de desplazamiento mejor. Entonces, esa dinámica, ¿qué nos enseñó? De pronto, desde la iglesia, desde la óptica de la iglesia, a prepararnos, a tener de pronto acciones direccionadas hacia esos ámbitos, hacia esos desplazamientos. Pero que va, o sea, aún con esa experiencia y pastoral social de la diócesis de Barranquilla, que hemos jugado un papel muy importante en el desarrollo de esto. Tuvimos la oficina de atención a la población en situación de desplazamiento hasta hace un año, la tuvimos operando nosotros. Con eso, pues nos daba la experiencia como para manejar todos estos temas de desplazamiento. Pero llega la situación de los migrantes y llegó de a poquito. O sea, la pastoral social, desde la pastoral social fuimos testigos de que la migración fue como avanzando paulatinamente en ese querer de la población de salir rápidamente de su territorio. En estos momentos, Atlántico registra menos 7,735 hermanos venezolanos, o sea, 7,735 decidieron irse de nuestro departamento, según las estadísticas, según todo esto que estamos viendo. Aproximadamente un 6% de esa población, 123,191 que registrábamos inicialmente. Esa noticia o esa información, yo no sé si alegrarme o preocuparme. Alegrarme o alegrarnos o preocuparnos porque, bueno, 7,735 compañeros, hermanos venezolanos decidieron irse de pronto para un mejor sitio. De pronto lograron identificar familias aquí, familiares, y pudieron salir a otros departamentos, ¿verdad? Eso sería como la parte alegre, digamos, de la noticia. Pero preocupante, el otro lado, porque de pronto se fueron porque no supimos en el Atlántico atenderles de la mejor forma. No se sintieron bien acogidos acá. Ha podido suceder, ¿verdad? El tema de la xenofobia, el tema de que no hay espacio para tanta gente, como dicen, los ha hecho migrar de acá. Entonces, esa ambivalencia allí de saber qué pudo haber pasado, pues tenemos que seguir revisando y seguir mirando por qué se fueron 7,735 personas de acá del Atlántico. Después de esta dinámica, de este ejercicio de cifras frías o no frías,
¿Qué se ha hecho desde la Iglesia Católica a través del Secretariado de la Pastoral Social? El Secretariado de la Pastoral Social funge como el brazo social de la Iglesia Católica. Esto quiere decir que las acciones que a nivel del Departamento del Atlántico se ejecutan con proyectos, programas y otras acciones en todos los 23 municipios en donde hay presencia de la Iglesia a través de las parroquias y esto, la pastoral social está ahí, dinámica. En algún momento tuvimos un cubrimiento en tiempo real de casi los 23 municipios, o sea, teníamos presencia en los 23 municipios del Departamento del Atlántico. Esto nos ha permitido conocer la dinámica y conocer esa acción que desde las comunidades y desde la pastoral social se repliegan en ellos. Bien, nosotros, cuando yo le decía que empezó el proceso, nosotros estábamos de la mano de la unidad de víctimas, atendiendo a los hermanos desplazados. De pronto nos llega cualquier día, del año 15 o 16 más o menos, un grupo de personas, 40 familias, que llegan remitidas a la pastoral social, remitidas desde unas parroquias en donde llegaron inicialmente, y nos muestra cómo la Iglesia de pronto se convierte en ese primer referente, en esa primera instancia de respuesta, por el conocimiento de la gente, porque es fácil llegar a una parroquia, porque de pronto es fácil conseguir con el sacerdote pues alguna respuesta humanitaria rápida. Entonces, desde esos lugares, desde esos sitios, las parroquias, nos llegaron 40 familias con un promedio de niños de 5 niños. En esto hay familias muy numerosas, que se salen del rango del equilibrio, digamos, el punto de equilibrio que se tiene conocido. Y digamos que como 5 por núcleo familiar, 40 personas, eran 200 personas que nos llegaron así, de un día para otro. Pues nosotros tuvimos casi la obligación, digámoslo así, y nuestra misión nos lleva a eso, de atenderles. Fueron atendidos inicialmente, socializados algunos casos, conocidos, presentados a la pastoral social. Empezamos a tocar, porque a pesar de la experiencia con la población desplazada, los recursos pues siempre hacen falta y siempre, no en todos los casos, están disponibles como para atender una situación como esta. Empezamos a atenderlos en la pastoral social, a esas 40 familias iniciales, con el ánimo y pensando en que listo, eran 40 y ya no iban a llegar de pronto más y se podía solucionar esto. Las llevamos a un sitio que tenemos, una casa de paso ubicada en el municipio de Malambo. Allí pernotaron por un mes y piquito mientras se le solucionaban a cada uno de ellos la problemática de ubicar familias, ubicarlos a ellos, buscarle una ayuda adicional a esto. Con esto estuvieron de la mano de nosotros en ese momento los entes territoriales que en ese momento, y nos mostró también la experiencia, que no estaban preparados tampoco para esto. O sea, Barranquilla en su estructura de gobernancia no estaba preparado para eso, y a veces uno trata de entenderlo, bueno, listo, casi nadie, ningún país, ningún departamento está esperando que llegue masivamente 100, 200 mil personas para atenderla. Entonces nosotros empezamos a atenderla, a tocar puertas, a pedir ayuda a entidades, a otras entidades, buscando ayuda para ellos. Y logramos el alojamiento, darle alimentación, darle ropa. Muchos de ellos llegaron sin maleta, inclusive, con los niños pequeños. Es una cosa muy, muy fuerte, realmente. Uno vive experiencias muy fuertes allí cuando está de frente a eso, mucha impotencia de no poder hacer mucho, ¿verdad? De estar uno como con las ganas de hacer, pero no se puede, o sea, no hay cómo.
Pero entonces, a pesar de eso, se sigue tocando puertas desde la pastoral social, desde la iglesia. Y bueno, con ellos estuvimos ahí 45 días. Al final de eso empezaron pues a direccionarse ya con unas ayudas, con unas cosas. Las familias empezaron como a ubicarse, a tener un panorama un tanto diferente. Y bueno, fueron saliendo del centro donde lo teníamos. Pero el ejercicio no terminó ahí. Se continuaron recibiendo en las sedes administrativas, una sede que tenemos ubicada en la carrera 44 con calle 54. Se convirtió ese centro que se conoce como la atención a víctimas del desplazamiento, se identificó también como atención a migrantes y allí nos iban direccionando. Ya entonces los entes territoriales, alcaldía y gobernación, de pronto con la no estar tan preparados para atender a esto, digo preparados porque de pronto la respuesta a nivel estatal es más complicada, o sea, es complicada para sacar un rubro, para alojar a unas personas en un sitio, sacar de dónde, no hay el presupuesto, no está asignado para eso, no hay presupuesto asignado para eso, y se quedan los brazos cruzados allí con eso. Entonces los entes territoriales nos conocen, somos muy amigos, somos aliados, y nos empiezan a enviar estas personas. Empezamos a recibirlo también remitido de las parroquias, ya mucho más cantidad. Se empieza a problematizar este ejercicio ya con una gran cantidad de personas, de hermanos venezolanos. Yo quiero señalar en la foto que está a su derecha, en la parte inferior, son unos jóvenes. Esos jóvenes son venezolanos. Ellos llegaron en esa primera cochada, digámoslo así, y en un programa que nosotros tenemos en la Pastoral Social que se llama el Banco de Alimentos, logramos tenerlos. Los incluimos como voluntarios del ejercicio que se hacía en el Banco de Alimentos y ellos ya ahí están cambiados, ya se ven, no parecen que estuvieran con esa problemática. Logramos estabilizarlo un poco ahí con el trabajo, con la actividad que hacían y se han quedado con nosotros. Hoy de ellos, tres de ellos están en otro país, se fueron para Perú. Quedó uno, el de que está a la derecha, el último, primero de derecha a izquierda, está con nosotros todavía, está trabajando allá con nosotros. Entonces, eso hace la pastoral, trata de, y son mínimas cosas, son cositas como lo que simboliza al fondo de la foto, esas goticas de agua que son eso, son esas gotas de agua que uno va colocando y se diluyen a veces, pero a veces quedan y son visibles en el ejercicio. Muchas familias llegaron, le entregamos colchones, hicimos solicitudes a hoteles. O sea, aquí es impresionante la labor que uno hace de cara a la realidad. Solicitar ayuda, solicitar ayuda. Tocamos todas las puertas que tengamos que tocar, recibimos una donación de como de 40, 50 colchones. Familias que llegaban nos decían, estamos durmiendo en el piso, estamos durmiendo en el suelo, o sea, los niños están durmiendo en el suelo. O sea, es algo terrible, algo que es difícil dimensionar a veces desde la realidad nuestra, ustedes, que tenemos nuestra casa, que tenemos nuestra cobija, no tenemos nuestra cama, y de pronto ellos no. Entonces, esa realidad, y ellos nos decían, allá teníamos, pero aquí no. Entonces, con esa donación solventamos algunas cosas. Netamente una atención asistencialista. Recordemos que el asistencialismo se da cuando no hay respuestas estructurales a los problemas que se están generando y pues con esto obviamente no lo estábamos haciendo. Entonces, pero es necesario esa ayuda, esa asistencia que se hace. Entregamos mercados, entregamos alimentos, frazadas, ropas, para las personas que habían llegado sin nada, literalmente, en diferentes puntos y en diferentes sitios en donde nos decían que estaban, donde decían que llegaban y se quedaban allí estacionados. Para el 2017, dentro de las enormes necesidades que esto nos afrontaba,
Hicimos una gran campaña que la denominamos Mercatón por los venezolanos y colombianos retornados. Era una forma de decirle a la comunidad en general del Atlántico, colaboren ustedes, donen alimentos no perecederos para nosotros entregarle a los hermanos venezolanos. Eso lo hicimos durante el más o menos el 19 de noviembre al 30 del mismo mes, dando espacio para que en todas las poblaciones, en todos los municipios, se hiciera este ejercicio. Fue masiva la respuesta realmente, se recogieron, nosotros íbamos, recogíamos, hacíamos acopio y empezábamos a direccionar esos alimentos, kit de alimentos que dábamos a las familias. De alguna manera era una forma también de asistencia para esa enorme necesidad de alimentos que tenían muchas familias en ese momento. Entonces, lo hicimos, empezamos a trabajar y a entregarlo en muchos de los municipios que se señalizaban como también receptores. Hay unos municipios del Departamento del Atlántico que han tenido más afluencia de recibir a los hermanos venezolanos. Ejemplo, el sur del Atlántico, el Cono Sur, ha sido bastante un territorio bastante querido para esta persona o fácil de llegar, no sé qué tiene, que llegan en bastante cantidad a estos municipios. Entonces, desde esta propuesta, mire cómo desde la pastoral social se van creando estrategias para ayudar, para solventar estas necesidades, para proveer elementos que puedan servir en esa dinámica del día a día de las personas. Realidades que están, como le digo, muy de la mano de las cantidades que llegan, porque pues darle a 1.200.000 es bastante exigente. Perdón. Bien. Dentro de esta dinámica que empezábamos nosotros con no solamente con la parte asistencial en alimentos, también empezamos a recibir con beneplácito, digamos, la mano de diferentes entidades nacionales e internacionales que nos daban la posibilidad de ejecutar procesos, programas orientados a la atención de estas poblaciones. Nosotros en esa ejecución tuvimos programas en donde se dieron jornadas de atención con médicos, nutricionistas, psicólogos y entregando medicamentos. El tema del medicamento es un tema muy complejo dentro de estas dinámicas. Y créanme, el 80% de la población que llega con problemas de salud. Y problemas de salud que no pueden resolver como usted y yo lo podemos resolver. Ir a la EPS, ir al médico particular, pagar, comprar las medicinas. Ellos no tienen esa posibilidad. Y sobre todo los niños, una población muy golpeada son los niños, hijos de estas familias que en el tránsito, llegar acá, pasar por muchas situaciones de climas adversos, llegan muy enfermos acá, muy enfermos. Muchos niños, desafortunadamente, han muerto en esto. Hemos tenido el infortunio de conocer muchos casos en donde no se puede hacer nada. O sea, es triste esto, pero porque la enfermedad ya viene muy avanzada, que ya técnicamente y desde el orden médico no se puede hacer mucho cuando ya el niño llega a esto. Y casos desafortunados aquí en el Atlántico han pasado con nuestros niños. Entonces, hemos tratado de ayudar en esa dinámica con estas jornadas médicas en donde se han atendido niños en una cantidad importante, se le han entregado los medicamentos. Para esto hemos tocado muchas puertas también para que nos donen medicamentos y nosotros poder entregárselos a ellos. Porque alguien me decía en un momento, pero es que ellos pueden ir donde un médico y sí, van donde un médico y un médico los puede atender hasta gratis, pero ¿y los medicamentos? O sea,
si le queda difícil a uno que tiene el sueldo, que tiene el trabajo aquí, comprar a veces los medicamentos, ellos cómo. Entonces, esas puertas afortunadamente se abrieron y pudimos entregar medicamentos a esa familia. Niños se tallaron, nutricionalmente se les daba soporte nutricional ahí en especie para que ellos pudieran avanzar un poquito en esa triste dinámica que le ofrecía el día a día. Pero vamos más allá también. Esta dinámica tiene aristas por todos los lados, tiene miradas por donde usted los quiera observar, tiene algo que ver. También hay muchos venezolanos, hermanos venezolanos, que no tienen nada que comer, nada, y nada es nada, literalmente. Todavía hoy hay muchas personas que se levantan sin desayunar y se acuestan sin cenar siquiera, pasan de largo. Entonces, y eso es muy triste y es muy doloroso realmente, cuando uno los ve de cerquita. Nosotros en la Pastoral Social y con una iniciativa de un sacerdote, Álvaro, el padre Álvaro Bermejo, hoy iba a estar aquí conmigo, pero está desafortunadamente se enfermó, no pudo llegar. Él administra, con el apoyo de la Pastoral Social, un comedor que queda en el barrio Villa Estadio, en Soledad, en la parroquia Virgen de Regla, en la cual él es el sacerdote. Ese comedor también empezó como una idea de él, viendo la dinámica que había en el barrio y que llegaban muchas personas ahí. Eso queda cerca a la terminal de transporte, entonces era como un sitio, como un corredor idóneo ahí para que haya multitud de hermanos venezolanos por ese sector. Y bueno, él empezó como a darle fuerza a eso, habló con nosotros, empezamos a darle soporte con los recursos, poquitos recursos que teníamos, le dimos apoyo con insumos y unas dotaciones que conseguimos también tocando puertas con las entidades internacionales, como ACNUR. Ellos nos facilitaron recursos y mejoramos las condiciones del comedor. 160 personas diarias, eso es un número bastante importante de almuerzos que se entregan en ese momento. Él me dice que va aumentando y que antes lo hacía en una sola jornada y ahora está haciendo como dos o tres grupos de los hermanos venezolanos entregándole alimentos. A ellos no les cuesta un peso. Un platico como eso que ustedes ven ahí en la foto, tiene proteína, tiene granos y tiene el cereal, el arroz. Entonces, y un juguito que se le entrega. Con eso, es muy posible que ese sea el único alimento que yo... Dios mío, me asusté. Todos, qué pena, no sé qué pasó. Alguien hizo allá algo en la consola. ¿Qué? El otro. Hola. Ah, bueno. El problema era de los micrófonos. Entonces, en ese orden de ideas, ese alimento era, de pronto, como decía, lo único que ellos pueden tener en el día. Imagínense ustedes, jóvenes que están ahí sentaditos, que ya se comieron el desayuno, que ya se comieron una merienda muy posiblemente y que van a almorzar ahoritica. De pronto ya le está picando el hambre y por eso salen algunos ya a almorzar. Imagínense que ustedes no tengan la posibilidad de almorzar ni de cenar. Terrible, ¿verdad? Fuerte. Esas son las realidades que viven estos hermanos venezolanos, muchos niños sobre todo, que no tienen cómo. Entonces, pues la idea es colaborar de pronto con estos procesos, estos programas que se están realizando desde, en particular desde la Iglesia Católica, y también hay muchas otras entidades que están haciendo por estos hermanos venezolanos. Entonces, este comedor sale como allí como uno de los elementos o instrumentos que van a favorecer una buena dinámica, una buena mejorar un poquito la atención para a estos grupos, a este en particular, estas 160 personas que van, regresan, y no todas las veces son los mismos. O sea, hay unos que almuerzan hoy, mañana no están ahí, vienen otros, pero siempre en esa cantidad. Entonces, como este comedor, hay otros
que también se están generando y que ya están ahí. El tema es de los recursos, porque diariamente entregar 160 alimentos es muy fuerte. Económicamente eso tiene unos costos bastante altos y hay que tener en el día a día, porque eso no da espera. Esto fue otro de los espacios que hemos cubierto allí, tratando de, como le digo, de mirar la foto desde todos los ángulos para darle una mejor respuesta al problema. Pero también hay muchos espacios que se generan, sobre todo en cuando ellos hacen vida comunitaria. Muchos no se conocen uno con otro, llegan a un sitio de albergue y empieza una dinámica allí de convivencia bastante fuerte. Ellos a veces no entienden, no tienen el manejo para vivir, para hacer esa convivencia. Entramos nosotros con personal psicosocial, es muy importante esa labor psicosocial que se hace con estos hermanos venezolanos, tratando de limar todas esas problemáticas, aliviando de pronto el día a día ahí en sus acciones que van a tener allí. Y ¿qué hacemos? Seguimos tocando puertas. Seguimos tocando puertas y nos abren puertas entidades, de pronto academias de belleza. Llegamos allá, le decimos, mire, tenemos esto, los invitamos a que participen. Sí, vamos, y se van con su grupo, un grupo de 20, 30 personas a hacer cortes de pelo, a hacer uñas. Hola, algo pasa. Entonces, esto se hace como complemento a toda esta acción que se hace desde lo asistencial, también estos momentos como para romper esa dinámica de ocio, de no hacer nada con los niños. La casa de paso es una casa de media hectárea, es una casa finca en donde el 90%, el 70%, 70-80% es naturaleza, árboles y arena, donde ellos juegan y llegan a esparcir allí y a dejar allí esos problemas. Igual las familias, las involucramos en esto, a las familias, las hacemos partícipes de nuestra cultura, nuestros carnavales. Ellos participan también allí de esto y bueno, se vuelve esos momentos agradables y que en el mejor de los casos logren aliviar esa realidad que están pasando en esos momentos, que con esto pues no es la panacea, pero de algo sirve y se ha visto. Bueno, esto es como el final, es como el principio del final. Todo esto que ustedes han visto, todas estas acciones, empiezan desde los lobbies que hacemos, desde las reuniones que buscamos, que asistimos en diferentes puntos donde nos inviten, donde concertemos. Allí estamos nosotros participando de ellas y tratando de alguna manera de potenciar la dinámica de respuesta para estas familias. Estamos en ACNUR, estuvimos de cara al comedor que estábamos potenciando, llevamos allí a los donantes para que miren, para que vean la dinámica. O sea, no mostramos fotos, mostramos las realidades que están sucediendo. Nos sentamos en las oficinas a cranear, a invitar, a hacer posible esto. Y bueno, nos volvemos unos tocadores de puerta allí. Muchas puertas se abren, otras no se abren, pero bueno, ahí seguimos y seguimos caminando este espacio. Todas estas reuniones tienen como objetivo sumar. Y hoy hay una buena dinámica en este sentido. Hay muchas instituciones nacionales e internacionales que ustedes han visto pasar por aquí que están en esto. Pero lo importante, más que las entidades, es que usted y yo, todos nosotros aquí, nos hagamos parte de esa solución. No nos hagamos parte del problema, porque ya es bastante grande. Y parte del problema lo hacemos cuando desconocemos estas realidades, cuando nos negamos a aceptar o nos negamos ni siquiera a leer el periódico cuando hablan de estos índices, de estos indicadores, de estas estadísticas. No las vemos.
Cuando estamos viendo televisión, pasamos el canal cuando sale algo, el presidente hablando de esto, el ministro hablando de esto, en fin. Y cuando eso pasa, pasan cosas graves realmente. O sea, hay que concientizarnos. Y qué bueno, y celebro de verdad, con mucho agrado, que la institución educativa, la CUT, la academia en general, esté muy metida en esto, que los involucre a ustedes como parte de esa solución que necesitamos, porque ustedes, en manos de ustedes realmente hay muchas cosas que hacer, en manos de ustedes jóvenes hay muchas soluciones que se pueden dar. Ustedes pueden participar en estas acciones que nosotros hacemos, no solamente de la Pastoral Social, sino de las otras ONGs o fundaciones, pueden hacer allí sus prácticas de grado. Y qué bueno que se unten, como decimos nosotros, de esta dinámica, porque eso definitivamente va a ayudar a cambiar el ejercicio, va a ayudar a que podamos dar mejores y más rápidas soluciones a esto. Cuando usted se involucre en esto, va a ver realmente la problemática que tenemos. Nos va a ayudar a nosotros en la solución de esa problemática. No nos dejen solos, ustedes son parte de esa solución. Y como les digo, celebro que ustedes están aquí hoy y están escuchando todas estas ponencias, porque eso les va a abrir un espacio en su mente, en su mirada, de que existe un problema y hay que ofrecer soluciones a él, ¿verdad? Como lo estamos esperando. Entonces, con esto, pues, terminamos nuestra acción. Hay muchas otras acciones que se hacen realmente, pues, el tiempo era corto el que me habían dado, entonces, pero hay muchas cosas que se han hecho desde la iglesia, la dinámica y todo esto. Ustedes, cada uno de estos, no necesariamente tiene que ser católico para estar con nosotros. Nosotros, desde la institucionalidad, abrimos las puertas a otros hermanos que profesan otras religiones, y con mucho gusto no solamente los atendemos y reciben. Muchas de estas personas no son católicas, las personas que llegan de Venezuela, pero eso no nos impide entregar la ayuda. Igual recibirlos a ustedes como estudiantes en nuestras sedes, para que miren, para que se acerquen. Tenemos convenios con esta institución. Pregunten por ellos para que sean parte de ese proceso vivencial, de forma que vivan el ejercicio, que lo miren en la dinámica general de lo que esta problemática nos trae. Entonces, con eso, muchas gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos realmente en este ejercicio. Muchas gracias. El Departamento de Internacionalización de la Universidad de la Costa agradece al señor Danilo Gómez por su intervención. Rompí el protocolo. Gracias. Agradecemos a todos por participar en esta jornada. Ahora vamos a un receso y nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde. Gracias por participar de Visión 2019.